En este video te voy a brindar algunos consejos principales que toda mujer debe poner en práctica, ya mismo, para realzar su belleza interior y física. Estos consejos son tan sencillos que puedes comenzar a usarlos desde hoy mismo. No te preocupes que usando esta guía no gastarás casi nada. Está dirigido a todas las mujeres que desean desarrollar su belleza aún más y cuidar de sí mismas. Así que comencemos. Últimamente se ha vuelto muy popular una nueva forma de exfoliar el rostro. Es muy económico y sencillo de hacer. Lo único que tienes que hacer es pasar un rastrillo por todo el rostro para eliminar vellitos no deseados. Tener la presencia de estos vellitos hace que tu piel se vea mucho más opaca o descuidada, por lo que intentar este paso sería una buena opción, al mismo tiempo que eliminarás las células muertas de tu piel. La mayoría de las chicas no se atreven a realizarse este nuevo procedimiento, tienen muchas dudas y la más común de todas es si haciendo esto podría crecerles más vellos. Y esto es totalmente incorrecto, muchos dermatólogos lo recomiendan. No importa cuántas veces lo hagas, los vellos no te crecerán más gruesos. Prueba este tratamiento y verás cómo tu cutis comienza a tener una apariencia mucho más suave y tersa. Te recomiendo que no uses cualquier rastrillo o cuchilla que encuentres por ahí. En las farmacias hay rastrillos especiales para realizar este tratamiento. Te aconsejo que antes de hacerlo apliques tu aceite favorito por todo tu rostro, para que dicho proceso no irrite tu piel. Cuando termines de hacerlo, limpia con una toallita húmeda y realiza tu rutina de skincare. Usa tus productos habituales como el tónico, un suero, contorno de ojos y crema hidratante. Notarás cómo tu piel absorbe mejor dichos productos. Todas las mujeres en algún momento han querido tener un cabello mucho más largo y abundante, pero muchas veces no crece lo suficiente. Si te encuentras en esta situación y quieres tener un cabello mucho más largo de una vez por todas, presta mucha atención a este consejo, porque te traigo la solución que tanto estabas buscando. La estrella principal de este secreto es el romero. En un caso vas a echar 2 vasos de agua con 2 cucharadas de romero seco o fresco. Espera hasta que hierva. Cuando esto ocurra, baja la flama a lo más mínimo y espera 3 minutos más. Te recomiendo que esperes a que se enfríe para comenzar a aplicártelo. Para facilitar su uso, echa toda la infusión ya fría a un atomizador. Espolvorea en la raíz de tu cabello. Con la ayuda de tus manos, realiza masajes circulares por todo tu cuero cabelludo y déjalo actuar durante toda la noche. Al día siguiente, lava tu cabello como habitualmente lo haces. También puedes usar este tónico en tus pestañas y cejas, debido a que es perfecto para hacerlas crecer rápidamente. Así de fácil tendrás tu tónico capilar casero para fortalecer y acelerar el crecimiento de tu cabello. Un error constante que cometen muchas mujeres es dedicarle todo su tiempo a cuidar de su belleza exterior y descuidar por completo su belleza interior. No importa si eres la mujer más hermosa de todo el mundo, si tienes una pésima actitud, nadie va a querer pasar tiempo a tu lado. Llegó el momento de cambiar esto. Mientras los años pasan, el rostro va tomando la apariencia de tu personalidad. Si eres una mujer que constantemente está enojada y estresada, poco a poco tus facciones faciales irán cambiando y al final terminarás con un rostro muy descuidado. Te recomiendo que en los pésimos momentos te relajes, disfruta de tu vida y sonríe más. La mayoría de las cosas que te molestan en tu vida diaria no merecen que les dediques energía. También es importante recordar que si duermes bien, despertarás con una mejor actitud. Muchas mujeres no se han dado cuenta que tienen un corte de cabello que no les favorece y que al contrario les hace ver muy mal. Si quieres aumentarle puntos extra a tu belleza, tienes que conocer cuáles son los cortes de cabello que realzan tus rasgos faciales naturales. Este pequeño cambio te convertirá en una mujer mucho más bonita. Existen diferentes tipos de rostro y cada uno de ellos tienen cortes de cabello que les favorece. Aquí te mostraré algunos ejemplos. Este
es un consejo muy sencillo para lograr transformar por completo la piel reseca de tu rostro a una mucho más brillante y luminosa. Te recomiendo que uses mascarillas. Este tipo de tratamientos son fáciles de conseguir y son perfectos para nutrir a profundidad la piel de tu rostro. Es importante que utilices las que contienen vitamina C y las uses solo por la noche. Esta increíble mascarilla te ayudará a emparejar el color natural de tu rostro y a tratar las manchas de tu piel, no importa si fueron provocadas por el sol o por el acné. En cambio, si no tienes ninguno de estos dos problemas y solo deseas humectar a profundidad tu piel, te recomiendo probar la mascarilla de Aloe Vera de Pons. Este tratamiento le ayudará a la piel de tu rostro a tener una apariencia mucho más fresca y luminosa. Cabe recalcar que estas mascarillas son muy económicas y sencillas de conseguir. La puedes adquirir en cualquier farmacia cercana a tu localidad. Recuerda usar cualquier mascarilla, mínimo 3 veces a la semana. Úsalas de noche antes de irte a dormir para que los resultados sean mucho más efectivos y duraderos. Acompáñalas siempre de una buena crema hidratante para tu rostro. Pero si no deseas gastar mucho dinero en mascarillas de este tipo, puedes realizar mascarillas caseras. Esta opción es mucho más económica y tiene muy buenos resultados. Te recomiendo que pruebes la mascarilla de avena y miel, te ayudará a exfoliar y a suavizar tu piel. Si deseas verte bien y arreglada todos los días, pero no deseas usar demasiado maquillaje, tienes que seguir estos sencillos pasos para verte preciosa en menos de 5 minutos. Es lo más básico para tener un maquillaje natural. Utiliza un gloss para dar brillo a tus labios, aplica rímel transparente, espolvorea un poco de rubor en tus mejillas, incluso puedes rizar tus pestañas para lograr una mejor mirada. El secreto de esto es que siempre te veas hermosa, incluso si no sales de casa. También ten una buena rutina de skincare. Si eres constante haciéndolo, tu piel se verá mucho más luminosa e hidratada de forma natural. Al finalizar el día, recuerda desmaquillar todo tu rostro antes de irte a dormir. Como te comenté, la gran mayoría de mujeres gozan de una piel perfecta y preciosa, realizando una buena rutina de skincare y siendo constantes. Es necesario implantar una hora obligatoria para dedicarle tiempo a tu piel. El principal motivo por el cual muchas chicas no siguen este consejo es porque creen que para hacerlo necesitan usar muchos productos y no cuentan con dinero suficiente para iniciar. Llegó el momento de olvidar este tipo de excusas, porque te voy a ayudar a crear una rutina básica, sencilla y muy económica, para que comiences hoy mismo a disfrutar de los grandes beneficios del skincare. La mejor edad para iniciar a tener una rutina de cuidado de la piel es a los 10 años. Son solo 2 sencillos pasos que debes seguir todos los días al despertar y antes de ir a acostarte. Lo primero que debes hacer es lavar tu rostro con jabón neutro. Si no cuentas con el suficiente dinero para comprar uno, puedes hacer estos jabones tú misma de forma casera. Después comienza a utilizar todos los días bloqueador solar para evitar arrugas y posibles manchas. Una de las mayores inseguridades que tienen algunas mujeres es no tener un cabello lindo e hidratado. Lo mejor que puedes hacer para mejorar drásticamente la apariencia de tu cabello es aplicar mascarillas regeneradoras. Puedes comprar tu tratamiento capilar de confianza en una tienda de belleza, o si lo prefieres, puedes prepararlo tú misma. Si tomaste la decisión de hacer tu propia mascarilla capilar en casa, tienes que prestar mucha atención a los siguientes insumos: un vaso de agua, una cucharada de tu acondicionador habitual, 4 cucharadas de maicena y 1/2 cucharada de glicerina. En un caso vas a echar el vaso de agua y la maicena. Deja calentar hasta que la mezcla tenga consistencia parecida a la de un gel. Apaga la estufa y déjalo enfriar. Una vez que esté frío, añade la cucharada de acondicionador con la glicerina. Mezcla muy bien y ya tendrás listo tu propia mascarilla capilar que te ayudará a mantener tu cabello hidratado y sedoso. Aplica este tratamiento de medios a puntas. Déjalo actuar durante 30 minutos. Pasado este tiempo, puedes lavar tu cabello como normalmente lo haces. Para ver resultados sorprendentes, te recomiendo que lo hagas por lo menos una vez a la semana. Ten una buena rutina de sueño.
Diferentes estudios han demostrado que las personas que no duermen lo suficientemente bien se ven muy cansadas, pueden conseguir afecciones, tienen un semblante triste, son menos atractivas y, por si fuera poco, envejecen mucho más rápido. Si deseas evitar que te aparezcan ojeras y arrugas en todo el rostro, tienes que comenzar a dormir mejor. Lo más recomendable es que duermas entre 8 a 10 horas todas las noches. Si lo comienzas a hacer, te verás mucho más hermosa y estarás llena de vitalidad. Procura adquirir el hábito de irte a dormir siempre a la misma hora, entre las 8 a 11 de la noche. Es casi común que la mayoría de mujeres hayan experimentado baja autoestima en algún momento de sus vidas, se sienten más inseguras, ansiosas, incluso tienen una actitud muy negativa. No permitas que las inseguridades afecten tu autoestima. Tienes que comenzar a conocerte a profundidad y tener muy en claro cuáles son tus cualidades y tus defectos. La confianza en ti misma tiene que comenzar a florecer. Una mujer insegura de sí misma resta puntos a su atractivo. Dedícate por lo menos 10 minutos del día para iniciar a conocerte mejor. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que si ya intentaste esta guía, puedes dejarme tus resultados en la parte de los comentarios. Para mí tu comentario es muy valioso y siempre lo tomo en cuenta. Gracias por ver este video y hasta la próxima.